todos y todas que han logrado resistir a esta hora. Por supuesto, agradecerles la participación, la asistencia. Es una jornada bastante fuerte de trabajo, pero siempre es importante este compromiso con lo que nos une, que es la formación de profesores de ciencias para sus países. Vamos a dar inicio al encuentro Construcción de Redes y Comunidades de Investigación en Educación en Ciencias. Tenemos en la mesa nuestros ponentes, el doctor Carlos Javier Mosquera, profesor del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital, es rector de la Universidad Distrital, un académico muy reconocido en nuestro campo, y está siendo parte de la Junta de la Asociación de Investigación en Educación en Ciencias, EDUCI, que es la asociación que tenemos aquí en Colombia, y él va a hablar desde este lugar. Un saludo a la profesora doctora Eva Boff, coordinadora del programa de posgrado en Educación en las Ciencias. Ahora tiene barros, está muy bien. De la UNIYUI, un saludo al profesor doctor Roberto Nargi, coordinador del programa de posgrado en Educación en Ciencias de la UNESPI, gran amigo. Gran amigo, investigador bastante reconocido e importante también de nuestra región. También nos acompaña en la mesa la profesora doctora Lenín Paz Sanón, del Grupo Interdepartamental de Investigación de la Universidad de Madrid. Teníamos, no sé si llegó, Yané Carvajal, ¿no? Bueno, teníamos una invitada muy importante de la Universidad Autónoma Indígena, pero por dificultades pues, que enfrentamos actualmente en nuestro contexto, no nos puede acompañar. Y pues también la participación de la doctora Nidia Torres, profesora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, integrante muy activa de la red de investigación en educación en química que hemos construido Brasil, Colombia, Argentina. Bueno, como podemos ver, la mesa está constituida por representantes de asociaciones, representantes de una red, representantes de coordinadores de programas de posgrado y de un grupo de investigación que hicimos tener esta diversidad para desde diferentes lugares hablar del objetivo de este encuentro, que es intercambiar reflexiones sobre las experiencias relevantes a propósito de la formación de investigaciones en educación en ciencias en diversos contextos sociales y culturales. Precisamente es un espacio de interlocución académica para ello, y tenemos el objetivo de analizar aportes centrales de programas de posgrado, asociaciones de investigación, redes, grupos de investigación y universidades orientadas a la formación de investigadores en educación en ciencias, articular distintas experiencias académicas en favor de fortalecer la investigación y la formación de profesores de ciencias en diversos contextos sociales y culturales de la región latinoamericana. La metodología que tendremos es la siguiente: cada uno de nuestros participantes tendrá 10 minutos para realizar su presentación y luego de ello tendremos un espacio para atender las inquietudes de ustedes. Las preguntas, por favor, dirigirlas a todos en particular, preguntas estructurales, centrales, a través de las cuales todos los integrantes puedan realizar la disertación. Ya hemos acordado previamente, por supuesto, con nuestros participantes unas preguntas orientadoras que articulan todo el desarrollo del encuentro, que básicamente pues tiene que ver
con los lugares que ellos han venido participando. Entonces voy a dar la palabra a nuestro primer ponente, al profesor doctor Carlos Javier Mosquera. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial al profesor Leonardo Fabio, nuestro flamante rector de la Universidad Pedagógica Nacional, que como ustedes saben, se trata de una universidad en Colombia dedicada exclusivamente a la formación de profesores, y entonces pues muchos de los que hemos pasado por las aulas de la universidad pues la reconocemos pues como debe entenderse, es decir, como una de las instituciones líderes en Colombia y por qué no en América Latina. Su participación en las redes de universidades pedagógicas nacionales es muy importante precisamente para orientar y generar políticas y movimientos que puedan concretarse en la práctica a la hora de pensar la formación inicial y continuada de profesores, no solamente en ese caso de ciencias, sino en general de profesores. Bueno, además, agradeciendo la invitación que se me hiciera por parte del profesor Leonardo a participar en este conversatorio, pues efectivamente quisiera comentarles un poco la experiencia que llevamos en Colombia con una asociación que se denomina Asociación de Profesores e Investigadores de Ciencias y Tecnología, EDUCIT, son sus siglas. EDUCIT surge como, digamos, una iniciativa de un grupo de profesores localizados en diferentes regiones del país, pero con una problemática relativamente común y que ver con la calidad de la Entonces les decía que se trata de una asociación que surge como una iniciativa de profesores de ciencias ubicados en diferentes lugares del país, la mayoría en universidades encargadas de la formación inicial y continuada de profesores de ciencias, que observábamos una problemática que sabemos que es una problemática casi que yo diría que universal, y muy propia también de lo que hemos aprendido en los últimos años al conocer las investigaciones sobre formación de profesores de ciencias y en general la investigación de educación en ciencias sucede en América Latina. Y es la brecha que existe entre las investigaciones en educación en ciencias y las prácticas docentes de los profesores de ciencias en las aulas desde la educación preescolar hasta incluso la educación universitaria. La pregunta es, ¿por qué culturalmente el profesorado en general como que piensa la tendencia de suponer que no investigamos en educación y que entonces la práctica docente se refleja fundamentalmente en conocer, aunque suene redundante, los conocimientos propios de la disciplina y procurar enseñarlos a modo de explicarlos de la mejor manera posible? Todos sabemos que indudablemente han sido importantes los avances que han habido en relación justamente a repensar la educación en ciencias, a repensar nuestras concepciones sobre la enseñanza, el aprendizaje, el currículo y la evaluación en ciencias, a examinar los aportes de otras disciplinas y particularmente en nuestro caso el papel de la naturaleza, las ciencias y sus implicaciones, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades de pensamiento y de cuestiones sociocientíficas que empezaban a marcar una ruta. Eso significó empezar a reunirse esos grupos de profesores. Y se planteó entonces que EDUCIT hiciera una actividad bianual a modo de un congreso que empezó siendo más nacional y ahora más internacional, de los cuales ya hemos hecho 5 versiones, precisamente dedicadas a buscar el encuentro
de profesores de ciencias de diferentes niveles educativos, repito, incluso desde los niveles educativos en la educación infantil hasta de profesores universitarios, con el propósito de acercarnos a conocer lo que se está investigando en nuestros propios contextos en relación con la educación en ciencias. Esos congresos se han hecho en principio en Bogotá, que se hizo justamente en acuerdo entre la Universidad Pedagógica Nacional y nosotros en la Universidad Distrital. Luego se hizo en Cali, en la Universidad del Valle. Luego se hizo en la Universidad del Nariño, en Pasto, en San Juan de Pasto, en la región suroccidental de Colombia. Luego se ha hecho otro congreso en la universidad en Bogotá, bueno, cuarto congreso, yo dije son cinco, en realidad son seis. El quinto se hizo en la ciudad de Neiva, en la Universidad Surcolombiana, y apenas hace un par de meses, en el mes de agosto, hicimos la sexta versión en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, situada en la ciudad de Tunja. El congreso ha permitido que, digamos, vaya fortaleciéndose un poco más una red de profesores, aunque sin duda apenas hemos venido empezando como a consolidar un poco más, entre otras cosas, en los aspectos tecnológicos para mantener un mejor espacio de comunicación en la red. Y eso, de alguna forma, ha sido una experiencia que nos parece que se ha vuelto importante, porque ya muchos profesores de ciencias preguntan la participación en la red, los ejercicios académicos que la red está haciendo, en fin. Estamos procurando en este momento constituir una revista virtual que va a procurar mostrar resultados no solamente de investigaciones, sino también de innovaciones en el aula, animando a que muchos profesores, en principio en Colombia, tanto del sector urbano como también de sectores rurales, escriban sus experiencias de innovación en el aula, en las diferentes perspectivas, en la procura no solamente de animarnos a que justamente empiecen a entender que si concebimos nuestra actividad docente como una actividad profesional y que en tal sentido hay unos conocimientos profesionales que caracterizan nuestra profesión, empezar a fundamentarlos es una forma de hacerlo escribiendo las experiencias que se van logrando en diferentes aspectos. En las relaciones con la educación ambiental, por ejemplo, tratamiento de cuestiones sociocientíficas, relaciones ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, cuestiones asociadas con naturaleza de las ciencias, problemas relacionados con políticas educativas y calidad de educación en ciencias, en fin. El ejercicio es un ejercicio retador. Debemos decir que si bien, como hemos hablado, llevamos seis versiones del Congreso, en alrededor de un poco más de 14 años de existencia de la asociación, apenas viene en consolidación. Pero hemos dado pasos, por ejemplo, EDUCID cada vez ha trabajado más articuladamente con EPEC de Brasil, y de hecho hemos logrado que en algunos casos, varios de los profesores que hacen parte, digamos, del grupo EDUCID puedan participar con algún cierto estímulo financiero para poder ir a presentar sus experiencias en otros lugares, encuentros, en este caso internacionales. Nos interesa muchísimo explicitar la circulación de los conocimientos. Un asunto importante que hemos creído para poder atender esa problemática centrada en esa brecha es la circulación de los conocimientos, y procuramos empezar a mirar qué estamos investigando e innovando en las facultades que se encargan de la formación inicial de profesores de ciencias en Colombia. Muchos sabrán que en Colombia el modelo de formación inicial de profesores se hace a nivel de la carrera profesional. Es decir, que ingresan estudiantes a programas de licenciaturas, como los denominamos en nuestro país, y si son licenciaturas en ciencias, que pueden ser en general, por ejemplo, un licenciado en ciencias naturales, o licenciaturas específicas. En Colombia también hay titulaciones de licenciatura en física, o licenciatura en biología, o licenciatura en química, o licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental, en fin, para articular esas licenciaturas con programas de posgrado en Colombia, en este caso con especializaciones en educación, con un importante número de maestrías en educación que están trabajando profusamente, énfasis en educación en ciencias, y con un importante número de doctorados en Colombia que empiezan también a emerger, de los cuales, por ejemplo, el caso de uno que compartimos interinstitucionalmente, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle
y nosotros en la Universidad Distrital con un énfasis muy marcado en educación en ciencias. Articular los programas universitarios con instituciones educativas y especialmente con profesores en las aulas en diferentes sectores del país. ¿Cuál es el propósito? Fortalecer una educación en ciencias que atiende la diversidad cultural y que fundamentalmente le da el sentido a pensar cuáles son las particularidades de una educación en ciencias con calidad, pero que recoge y que reconoce las idiosincrasias culturales y las imágenes de mundo y de vida que existen de acuerdo con contextos culturales. Colombia es un país, pues, que lo reconocemos desde nuestra propia constitución como pluriétnico y pluricultural. La diversidad cultural en nuestro caso es muy fuerte, las diferencias geográficas marcan costumbres y culturas distintas y hemos encontrado precisamente entonces que la educación en ciencias es una vía interesantísima para propiciar y fortalecer esa diversidad cultural en contextos de educación científica de calidad. Y esa articulación también entonces otra de las cosas que busca es estimular el intercambio de experiencias docentes y de experiencias didácticas en general. Cada vez hay un mayor número de profesores que empiezan a vincularse a nuestra red. Realmente en el congreso que recientemente hicimos en la ciudad de Tunja logramos la inscripción de un poco más de 400 profesores que ya participan en ella, localizados en diferentes regiones del país, como decimos, y ahora tenemos un reto. Precisamente hoy, después de este encuentro, la asociación, que también tiene como una organización administrativa a través de una junta directiva, se va a reunir más tarde aquí mismo en la universidad, porque precisamente va a trazar un plan de trabajo. Es una junta directiva que recién comienza porque fue designada en agosto de este mes y que va hasta agosto del año 2020 y que piensa trazar unas líneas, y esas líneas precisamente lo que buscan es justamente cómo fortalecer una comunidad académica de profesores de ciencias que innovan, que investigan y que fundamentalmente hacen de su práctica docente un espacio propicio para fortalecer una educación científica de calidad, en atención a problemas ambientales, en atención a problemas de diversidad cultural, en atención a problemas conceptuales, no solamente sobre las ciencias, sino sobre las propias didácticas de las ciencias, y en atención al papel que juegan otras disciplinas, las ciencias cognitivas, ciencias del lenguaje, naturaleza de las ciencias, en todo este andamiaje que constituye el conocimiento profesional de los profesores de ciencias. Esperamos que esta iniciativa pues vaya incluso teniendo impactos en la construcción de políticas, porque si EDUCID se puede articular perfectamente con profesores de diferentes universidades y de diferentes instituciones de educación básica y media, podría llegar a esa posibilidad. Esa red es justamente la expectativa que tenemos y pues todos pues con el propósito de pensar que efectivamente podemos caracterizar a los profesores como auténticos intelectuales de la educación y en tal sentido como personas de un altísimo prestigio académico que procuran ese gran propósito altruista que tenemos, que es fortalecer y aportar a una mejora en la calidad educativa en nuestro contexto. Mil gracias. Muchas gracias, profesor Carlos Javier, por sus aportes. Vamos a continuar escuchando a la profesora doctora Eva Goff. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas da mesa. Eu vou falar do lugar onde venho, que se chama Ijuí, Rio Grande do Sul, e faço parte da instituição denominada Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Falo na condição de coordenadora do Programa de Educação nas Ciências. E agradeço por estar aqui nesse momento, podendo participar desse momento de reflexão
e de discussões sobre a possibilidade de constituição de rede e comunicação de investigação em educação em ciências. Destaco que o nosso programa de educação nas ciências não significa somente a área de ciências da natureza, mas envolve a diversidade de ciências que podemos contemplar tanto na formação de professores quanto na educação envolvendo movimentos sociais. A Unijuí tem uma história, desde seu início, de forte inserção na comunidade e de alto comprometimento com a educação de qualidade. E por isso, nós nos dedicamos todo o nosso tempo de existência à formação de professores. Para consolidar a formação de investigadores e professores de diferentes áreas do conhecimento, foi em 1995 foi criado o primeiro programa de mestrado da Unijuí. Este programa foi criado por sentir a necessidade da compreensão de que a educação não poderia mais atuar de forma desatenta sobre as questões de seu entorno, e nem em descompasso com o movimento constitutivo das ciências. Entendemos que não se pode pensar no ensino das ciências se esta não estiver colada ao movimento de constituição dela. Não se faz e não se ensina a ciência sem que se leve em conta a especificidade de cada uma delas, bem como a complementaridade entre elas. Entendemos que não é possível abarcar tudo em um projeto de pesquisa, mas também entendemos que um programa de educação não pode coerentemente desenvolver-se de forma isolada. E é este o sentido do nosso programa de educação nas ciências. É possível afirmar que o programa de pós-graduação em educação tem produzido conhecimento tanto sobre educação informal, no nosso caso, com ênfase no currículo, na formação de professores e nas teorias e práticas pedagógicas, bem como nos espaços não formais, especialmente envolvendo os movimentos sociais. Sabemos que fazer pesquisa existe uma certa complexidade pensando em abranger tantas áreas diferentes. Mas para isso, um programa de pós-graduação está estruturado em diversas linhas de conhecimento que se entrecruzam e se relacionam com os processos de questionamento dos saberes construídos no confronto e nos desafios das práticas sociais. No nosso programa de educação nas ciências, temos três linhas de pesquisa denominadas Currículo e Formação de Professores, Teorias Pedagógicas e Dimensões Éticas e Políticas da Educação e Educação Popular em Movimentos e Organizações Sociais. Nestas linhas de pesquisa, nós temos professores, todos com formação, doutorado em educação, mas com uma diversidade de formação inicial, matemática, educação física, geografia, filosofia, enfim, em cada uma, biologia, química, enfim, em cada uma destas linhas existe uma complementaridade nas diversas formações. E é por isso que é viável a formação de professores com tantas disciplinas diferentes ou nas diversas áreas do conhecimento. Cada linha de pesquisa tem suas respectivas especificidades, mas a sua centralidade é na formação de educadores que sejam verdadeiramente humanos, críticos, éticos e que contribuam para a transformação social com vista à diminuição das desigualdades. Isso implica
da necessidade de produzir pesquisas que qualifiquem o enfrentamento das desigualdades e a concretização dos diversos direitos sociais. Para isso, nós temos como objetivo do Programa de Educação nas Ciências desenvolver pesquisas e produzir conhecimento na área da educação que contribuam para a formação de educadores, para o desenvolvimento de currículo e para a gestão do sistema escolar. Investigar as formas de organização e os propósitos das instituições e das atividades educacionais inscritas nas sociedades contemporâneas, tais como os movimentos sociais e as organizações cooperativas. Formar profissionais na perspectiva de qualificar a educação básica e superior, uma educação que seja possível para todos e não somente para alguns. O programa busca coerência em termos de proposta de formação com o que refletem as pesquisas e os debates atuais acerca do significado de fazer ciência e se enquadra também na perspectiva que marca a Unijuí ao longo de sua trajetória como uma instituição cujo trabalho busca articulação entre as diversas áreas do conhecimento. A partir do entendimento de que a pós-graduação já alcançou um certo estágio de consolidação no âmbito de sua atuação, torna-se possível alcançar um outro nível de exigência e de qualificação que se refere à internacionalização e, em especial, ao intercâmbio de professores e estudantes de pós-graduação, haja vista que já temos dois mestres formados pelo Programa de Educação nas Ciências aqui de Bogotá e um mestrando que está concluindo o seu curso e temos perspectiva de ingresso de 3 doutorandos no programa de pós-graduação. Quero dizer que esses intercâmbios qualificam tanto o nosso programa quanto também, certamente, contribuíram para a formação dos professores que aqui atuam hoje. A constituição de uma rede de pesquisa de pós-graduação, com o estabelecimento de diálogo sistemático entre pesquisadores e estudantes de programas de pós-graduação, poderá contribuir para a constituição de possibilidades de inferência sobre o impacto político e social da pós-graduação, considerando sua ação formadora e de pesquisa de modo a contrapor-se com as ações estanques e pontuais. Poderá contribuir também para a valorização da participação em sociedades científicas, organização de eventos, aprofundamento na produção e divulgação de conhecimentos e processos tecnológicos. Também a integração e solidariedade de programas e instituições, valorizando a participação de instituições estrangeiras e as instituições de maior duração e impacto social e cultural. Sabemos também que as ações pontuais e imediatas não favorecem a uma compreensão da dimensão orgânica da inter-relação entre conhecimento, desenvolvimento, pesquisa e transformação social. Por isso, acreditamos que a constituição dessa rede de pesquisa que hoje estamos procurando aqui discutir contribuirá para a excelência da pesquisa e da formação docente em nível local, nacional e internacional. Muito obrigada. Muchas gracias, profesora Eva. Entonces continuamos con la profesora Nidia Torres. Buenas tardes. Entonces, a continuación voy a presentar el funcionamiento y la creación de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Química.
Esta red nace pues por las iniciativas de tres profesores, de un profesor de Brasil, el profesor Leonardo, y un profesor de Argentina, y se asume como un espacio de comunicación colectiva para dialogar asuntos sobre educación científica, en el sentido de compartir y reflexionar y hasta a veces negociar los significados de nuestras investigaciones en este campo. ¿Por qué se genera la red? Se genera por la necesidad de establecer una cercanía cultural. Esto pues nos conviene, digamos, en las dinámicas nacionales, por responder a las políticas de movilidad y flexibilidad en ambientes curriculares. No tenemos, digamos, muchos recursos para facilitar la movilidad estudiantil y creemos que desde la red se posibilita la internacionalización en casa. También se genera por el interés de conocer lo que hace el otro, ¿sí? Compartir y cuestionar nuestras propias investigaciones con pares. Esto, pues, como lo decía la colega anterior, en el ejercicio de la complementariedad. Buscar una relación de académicos de igualdad, como pares iguales y no jerárquicos, que nos ayuden en la construcción de cuerpos consolidados como comunidad académica latinoamericana. También dar respuestas pedagógicas y didácticas a la problematización de situaciones en la didáctica y en la pedagogía en el campo de la educación científica para ofrecer investigaciones de calidad con eficiencia conceptual y sobre todo contextual a nuestro ambiente latinoamericano. Evitar pues, en este ejercicio una formación monológica donde solamente me ve el igual, ¿sí? En el mismo contexto, sino enriquecernos en esa diversidad de la construcción del conocimiento con el otro. Es en la relación en el otro en el que me formo y aprendo y me reaprendo permanentemente. La red fue creada en el 2014, como yo lo había dicho, por investigadores de Brasil, Colombia y Argentina. Actualmente está conformada por 25 instituciones y en él participan 29 investigadores. Su dinámica de investigación se aborda desde distintas líneas de investigación, como la formación de profesores y políticas educativas, con el fin de cuestionar lo que nos está pasando en la formación de profesores a nivel latinoamericano, las relaciones CTS, el uso de las tecnologías y los materiales didácticos, la educación en ciencias en los escenarios no formales, la divulgación y la historia y la filosofía de la ciencia. Como propósitos, por ser una red que básicamente su objetivo específico es la investigación en química, pues asume la docencia en química como un compromiso con la investigación continua de contenido y de la práctica educativa. Y el otro propósito, promover alianzas colaborativas para desarrollar investigaciones en conjunto. ¿Qué hemos realizado hasta el momento? Hemos podido, digamos, la red hasta el otro año va a cumplir 5 años. Entonces, pues por este intercambio de saberes y de pares, hemos publicado un libro sobre educación en química. Química en diálogo se denomina, y vamos en la tercera versión de una revista que se llama Educación, punto de vista, educación en química. Como aportes a la consolidación de investigadores y formación de profesores, que consideramos que se ha resaltado la construcción del conocimiento desde un campo colectivo, ¿sí? Con una reconceptualización crítica desde la diversidad y que permanentemente pues, nos ayudan a resolver las inquietudes que tengamos en las universidades. En este caso, pues, nosotros de la UPTC hemos hecho mucho uso de ese convenio que se tiene con la red, con el intercambio de saberes, la movilidad estudiantil y la movilidad de profesores. También promover una cultura de la participación y la autorreflexión desde nuestras prácticas pedagógicas, como una condición necesaria que interesa, pues que es una de las formas para mostrarles a los estudiantes cómo se hace una reflexión colectiva. Permite construir nuevas lógicas de una relación responsable y reflexiva en cómo se toma la educación científica y ha evitado, pues como lo decía anteriormente, sobre todo esa mirada unidireccional, monológica, frente a lo que hacemos. Necesitamos el cuestionamiento del otro. Pienso que la red nos ha permitido cuestionar el plano funcional de la educación científica en el sentido de que la educación científica sirva a los lineamientos curriculares. Pienso que hemos avanzado en un plano crítico donde nos posicionamos también a la cuestión de esos lineamientos curriculares, en el caso colombiano, por ejemplo, el cuestionamiento permanente a los derechos básicos de aprendizaje que han restringido la enseñanza de las ciencias.
Y es ahí en la construcción con el otro que efectivamente nos podemos ver pues de esa disminución de los mismos contenidos disciplinares en esos lineamientos curriculares. La colaboración en red también nos ayuda pues a enriquecer una perspectiva metodológica más consolidada. Esto pues de pronto por la crítica que nos hacen las otras ciencias, ¿sí? Las ciencias entre comillas puras, por el rigor científico, y pienso que es en el otro donde también vamos racionalizando de mejor manera nuestros marcos metodológicos en pro de la investigación en educación científica. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Antes del tiempo estipulado, profesora Lenir. Boa tarde, eu falo aqui em nome de um grupo de pesquisa que existe na UNIJUI, a mesma universidade que a professora Eva se referia antes, né? Ela falava do programa de pós-graduação, e eu vou falar partindo da existência desse grupo. Quero agradecer pela oportunidade, né, também, né, pelo espaço de estarmos aqui falando sobre essa problemática, né, do isolamento ou da articulação entre as pesquisas, os saberes, enfim. A minha fala, partindo do GPEC Unijuí, diz respeito a uma proposição que nós estamos há algum tempo, né, falando sobre ela, mas é uma proposição de criação de uma rede que se chamaria REIPEC. Isso está em aberto, né, não sabemos se será assim mesmo, enfim. Está em discussão. Rede Internacional de Pesquisa em Educação nas Ciências. O GPEC, então, é um grupo de pesquisa, só coloquei o nome das pessoas, né, falo o nome desse grupo, tá? Lá da UNIJU. E eu vou destacar assim, ó, o GPEC foi criado, diz ali embaixo, desde o final dos anos 1990, como um grupo cadastrado no CNPq, enfim. Né? Até hoje, desde esse tempo, nós, no GPEC, planejamos, desenvolvemos em sala de aula e investigamos processos coletivos de inovação curricular, de mudança na organização curricular nas escolas e também nos cursos de licenciatura, em torno de uma proposição curricular que nós denominamos situação de estudo. E esses processos coletivos todos se dão na interface universidade-escola e entre também formação inicial e formação continuada de professores. Nossos coletivos sempre são integrados de professores da educação básica, formadores da universidade e futuros professores. A situação do estudo, não tenho muito tempo aqui para falar sobre ela, tá? Mas, de forma sintética, eu tenho duas palavras grifadas ali, situação e estudo, não sei se vocês conseguem ver, né? Então, é uma situação vivencial, real, um contexto vivencial identificado, né? Para ser tomada, assim, com sua complexidade, como objeto de estudo em salas de aula. Tá? Na interação, então, como eu falava antes, entre formação inicial e formação continuada, universidade e escola, e abrangendo todas as áreas do conhecimento. Esse contexto vivencial, quando ele é identificado, se ele é real, ele é complexo por natureza. Tá? Tomado como objeto de estudo na escola, tá? Ele será então estudado, ressignificado, e nós temos essa dupla interconexão. Por um lado, nós trabalhamos com os objetos de conhecimento das diversas disciplinas, né? Com enfoques teóricos e práticos, e também os temas de relevância social, temas socioambientais que são ligados com essa situação vivencial que estaria sendo estudada. Eu só coloquei aqui nomes de algumas situações de estudo que a gente já vem trabalhando, né? Não vou entrar em detalhes, mas só para dar uma ideia assim, de algumas escolhas, então, de algumas situações vivenciais que foram escolhidas. Não se trata de um tema amplo, como saúde, ambiente, é uma
na situação mesmo da vida das pessoas. É, quando nós propusemos a criação da situação de estudo, nós vivíamos no Brasil esse cenário, né, em que nós tínhamos a promulgação da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, depois vieram as diretrizes curriculares nacionais, os parâmetros curriculares, e antes mesmo de serem publicados os parâmetros curriculares, em 98, que foi, né, nós já tínhamos, então, inspirados também nesse movimento da educação para todos, né, contextualização interdisciplinaridade como princípios, eixos organizadores do currículo. Né? Então, por um lado, nós nos preocupamos em ensinar os conteúdos da ciência e também esses temas de relevância social. Muitos desafios, né, gente? Essa educação para todos é um discurso bonito, mas como que a gente na escola, né, com a diversidade dos estudantes, enfim, das situações da vida, como que nós vamos desenvolver? Para nós, então, a gente assumiu como norte organizativo a situação de estudo. Tá? Então, levando em conta essa abertura para a diversidade cultural dos estudantes, do currículo, enfim, como criar condições de estudo que propiciassem mesmo acesso a essas linguagens, pensamentos específicos, a forma escolar, as disciplinas, né? Mas como, com grande implicação no sentido de como se pensa, se compreende os fenômenos, as situações reais, como se age no mundo de forma ética e socialmente sustentável. Então, para nós, o caminho foi trabalhar com a situação de estudo. Não vou falar mais nada sobre a situação de estudo, porque não tenho tempo, tá? Então, o foco do GPEC tem sido, então, nós temos duas linhas de pesquisa no grupo, tá? Uma é desenvolvimento de currículo e outra é formação de professores, mas uma é totalmente colada à outra, uma é totalmente transformadora da outra, tá? E no programa de pós-graduação, a Eva falava antes, nós no GPEC, assim como outros grupos, né, atuamos na linha 1, que se chama currículo e formação de professores. Então, aqui nós temos o GPEC com as suas duas linhas integrando a linha do programa, né? Bom, assim, ó, então o GPEC, a situação de estudo desde muito tempo, né? E nós temos uma parceria iniciada entre universidades, tá? Estou citando aqui a Unijuí, a UESC, que é lá da Bahia, né? A Federal de Goiás, a URG, a UPN aqui, né? E outras. Temos já uma espécie de uma rede que está se constituindo entre algumas equipes que pesquisam sobre esse objeto do ensino de ciências. Então, como nós já somos um grupo, né, de universidades, a gente está propondo tornar pública a existência desse grupo e talvez com essa ideia, então, de criação dessa rede. Né? A rede, né, a gente entende que ela tem um diferencial, não é mais uma rede de educação, de ensino de ciências. Né? A marca seria essa, né? Do lugar de cada disciplina, de cada área, como que nós trabalhamos também na escola, na licenciatura, na perspectiva da visão global, uma complexa da relação desses saberes. Então, uma ideia de nós trabalharmos com interfaces entre todas as áreas e disciplinas do conhecimento. A justificativa vem nessa direção, né, de como a gente tem dificuldade para romper com essas dicotomias. O ensino na área, na disciplina, e o ensino na escola como um todo. Como é que isso se soma? Não se soma, né? Mas então, a formação inicial, a formação continuada na área, na disciplina, mas e a escola como um todo? O currículo da área, da disciplina e da escola, como é que funciona isso? Isso é o nosso lugar, né? Então, o diferencial da rede seria assim, educação na interface das disciplinas das áreas, educação na escola como um todo, né? E aí, cada universidade tem uma espécie de um enfoque, de um foco, né? Por exemplo, nós temos a situação de estudo, aqui na UPN tem as questões sociocientíficas, né? E assim, outras instituições também vão contribuindo, tá? Então, esse é meu último slide, né? O diferencial seria esse, interlocução das áreas disciplinas, no currículo, na pedagogia, enfim, né? Cada instituição explicita seu foco de interesse, a sua contribuição na rede, e existe uma certa ideia que seja uma rede em nível de pesquisas de pós-graduação. É uma questão que nós estamos conversando, né? Bom, não vou entrar na discussão agora, depois a gente pode discutir. Então, a ideia é assim, inaugurar um movimento que se diferencia da tradição pelo anúncio desse novo logo, desse novo logo, dessa nova direção no campo da educação ou da educação nas ciências. Interlocução sistemática, quer dizer, nós pensamos assim, não é assim, ó,
vai num encontro, num evento, num congresso, volta para casa, vai num outro, volta para casa, vai num outro. O pessoal da Sul conhece os encontros de investigação na escola, né? É mais ou menos nesse formato que nós queremos trabalhar na rede, em que esses pesquisadores estão em contato permanente, né, ao longo do tempo, por interações à distância, enfim, mas que nós tenhamos os encontros, né? A ideia é conseguir um evento a cada 2 anos, uma vez no Brasil, uma vez para cá, itinerante, então lá no Brasil, cada vez numa universidade, aqui também, né? Essa é a ideia. Então, colocamos em discussão essa ideia, né? Essa proposição de criarmos essa rede. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias. Terminamos la intervención con el profesor Roberto. Muchas gracias por la invitación para estar aquí con los colegas del mundo y de otros países. Yo quería hablar sobre la experiencia de nuestra universidad, de la UNESP. Universidade Estatal Paulista. La UNESP é uma universidade diferenciada em Brasil, que a UNESP é uma rede, porque está distribuída em todo o estado de São Paulo. Temos como 30 sítios que têm em todos esses campos licenciaturas em várias áreas. Temos como 60 licenciaturas e talvez 20 dessas são na área de ensino das ciências e matemáticas. E nós outros estamos em campus de Bauru. E quando começamos em 97, dos primeiros programas de pós-grado no Brasil, especificamente na área de ensinança pelas ciências. Porque os programas de pós-grado no Brasil estão todos, são acreditados e são evaluados pela CAPES. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Personal de Ensinança Superior, que é um órgão do Ministério da Educação, que é responsável pelo pós-grado em Brasília. E há 49 ou 50 áreas de avaliação de todas as disciplinas, as áreas de investigação, física, astronomia, literatura, artes. E em ano 2000, começamos uma área, aquela área 46, que é específico para a ensinança de ciências e matemática e que depois, recentemente, se tornou área de ensinança. Então, estamos na área 46, nosso programa de pós-grado, e iniciamos em 97. Em 99, tivemos os primeiros maestros. Hoje, concluímos 21 anos neste ano, e temos como 500 maestros, 300 maestros, 200 doutores. E desses 21 anos, por lo menos 15 anos, estamos em cooperação com a Colômbia. Começamos com Rômulo Gallego e Reumann durante um evento de ensinança das ciências em Madrid. Começamos um acordo de cooperação com a UPN, Universidade Pedagógica Nacional. Então, tivemos muitos contatos, eu penso que hoje temos como mais de 12 doutores formados. Um de nossos doutores está aqui, Léo, que agora é reitor em la Universidade, da UPN, um de nossos alunos exemplares. Então, nós temos vários dos grupos de investigação do programa estão involucrados em relações com outras
outras universidades também, pero eu penso que a relação com Colômbia, a UPN, é muito significativa para nós, porque, além de ser uma das primeiras, trata-se de países com muitas semelhanças, países de Latinoamérica com problemas semelhantes. Eu penso que foi muito significativa esta colaboração. Este programa que temos como 35 professores que estão congregados em cerca de 15 grupos de investigação. E começamos a revista Ciência e Educação quase paralelamente ao início do programa de pós-grado. Hoje, Ciência e Educação é uma revista importante. Eu estou falando da revista porque durante este tempo de cooperação com a UPN, tivemos oportunidade duas vezes de fazer encontro de revistas latino-americanas desta área de ensinança das ciências. E esses encontros foram muito importantes porque cambiamos experiências e traçamos passos para que as revistas se empoderassem mais e tivessem avaliações melhores junto aos órgãos de financiadores. Então, a técnica Extendibilidades, por exemplo, da KDUPN, depois surgiram. Tivemos nesses encontros várias revistas de Argentina, de Bolívia, de Venezuela, e penso que a troca de experiências em uma rede como esta que estamos propondo, involucrando as revistas, é um ponto a se considerar. Nós outros temos experiências internas também em Brasil. Dentro da CAPES, que evalua os programas de pós-grado, um dos pontos é o impacto dos programas. Nosso programa, por exemplo, com 21 anos, temos mestres e doutores em quase todos os estados do Brasil, em Colômbia aqui, Canadá e México também. Então, pero internamente em Brasil, a CAPES nos cobra que os programas de pós-grado mais desenvolvidos ajudem os outros programas de outras regiões a diminuir este gap que existe. Então, temos programas que chamamos de PROCAP, com regiões de Amazônia, em Brasil, do Nordeste do Brasil, e também PROCADES, que foi experiências que nosso programa, ao se desenvolver um pouco mais, por ter mais experiência, conseguiu que estes programas mais novos instalassem seus doutorados também. Então, essas colaborações e cooperações são muito importantes. E agora, recentemente, nos últimos 3 anos, eu gostaria de trazer aqui também, que é uma outra rede que estamos tentando trabalhar. Eu estou em IUPAP, a International Union of Theory and Applied Physics, que é uma entidade que congrega 55 países onde há sociedades de física no mundo. E esta sociedade tem 20 comissões, e a comissão 14 é de ensinança da física. Então, esta comissão, nesta comissão, estamos tratando de trazer todos os grupos de ensinança de física destes 55 países para estarmos pensando na ensinança da física em todo o mundo. E para isso nós partimos de um questionário para saber coisas, por exemplo, qual é a população deste país, quantos físicos têm, como se forma um professor de física para
a educação secundária ou ensinança média, high school, e também para ter ideia do que passa, porque quando se pensa em uma rede, temos que ter ideia do que passa internamente. Nós outros temos visto, às vezes, dentro da IPAP, grupos de Alemanha ou países mais desenvolvidos e que vão à África, que vêm à Colômbia, que vai a Brasil, que vai à Bolívia, tentando trazer coisas que eles consideram mais desenvolvidas, pero que ao não conhecer o que passa nesses países, acabam fazendo coisas que já tivemos feito antes, adelante. Então, o que pensamos é conhecer as realidades dos outros países para que possamos começar a pensar em redes. Então, o que eu pensei em propor aqui em esta discussão é tentar nos conhecer mutuamente, tentar pensar o que somos, porque as realidades dos nossos países, um ponto eu penso que é comum, estamos todos em Latinoamérica e temos muitos problemas comuns, que aqui, como estive agora recentemente em África do Sul, muitos dos problemas em África do Sul, né? Em Sul aqui, são parecidos com os outros. É diferente de pensarmos em uma rede que envolve a Europa, por exemplo, ou Estados Unidos. Então, ao termos problemas comuns, temos questões a responder que são semelhantes. Eu estudei com projeto do CNPq, do Conselho Nacional de Desenvolvimento a investigação em Brasil, 20 projetos que fazem a ponte entre a universidade e a escola em Brasil. Esses 20 projetos, 17 deles, as questões de investigação partem da universidade para a escola. Solamente 2 ou 3 realmente tratavam de colaboração em ambos as direções, em ambos os sentidos. Então, essa experiência foi interessante porque quando falamos em cooperação, não queremos repetir coisas de como colonização, por exemplo. Entendo que precisamos nos conhecer para entender as realidades e ver como podemos ajudar uns aos outros, porque caímos às vezes no que muitas vezes os europeus fazem conosco, com os outros, que vêm tentar nos ajudar com muitas vezes boa vontade, pero pensando que nós outros estamos menos desenvolvidos que estamos. Para terminar, vou dar um exemplo de ensinança da física em Brasil. A primeira simpósio nacional de ensinança em física foi em 1970. Em 1986, começamos o encontro de investigação em ensinança da física. Aí havia reconhecimento que a investigação em ciência da física estava já desenvolvida em Brasil. E hoje temos volume de conhecimento em ciência da física que não é mais conhecido internacionalmente porque não falamos em inglês. Então, temos muito que oferecer em ciência da física, como por exemplo, educação matemática em México, todos nós outros temos nos desenvolvido em certos
direcciones, e isto precisamos conhecer para começar uma rede que desde o início não seja uma rede qualquer, mas uma rede consistente que realmente nos traga pontos em comum e nós respondamos questões comuns. Eu já vi lá a colega de química que já parece que há algo nesse sentido, né? E somente invitá-los para o próximo encontro de ICTE, International Conference on Physics Education, que vai ser em Budapeste próximo ano. Os físicos estão invitados aí. Muitas graças. Depois podemos continuar. Bueno, estamos bien de tiempo. Como lo habíamos indicado, las preguntas son orientadas a todos los ponentes. Voy a leer las preguntas de manera articulada, las he agrupado, porque hacen referencia al mismo tema. Entonces voy a referirme a la primera de ellas. Leo las dos, pero están articuladas, tienen que ver con lo mismo, con el tema de construir alianzas internacionales para buscar recursos de fomento a la investigación. Entonces las leo. ¿Qué mecanismos y espacios han utilizado o piensan utilizar en el futuro para divulgar el trabajo realizado entre los convenios y redes? Un poco de cooperación internacional. Y la otra es un poco más particular. Nuestra comunidad de investigadores en didáctica de las ciencias y formación de profesores se ha ido consolidando. Esto se evidencia en el número de eventos, trabajos y publicaciones. Sin embargo, se considera que nos hace falta enfatizar en la consolidación de proyectos transnacionales. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo en red, comunidades, acceder a fondos y apoyos internacionales? ¿Y cómo democratizar la participación latinoamericana para mayor conocimiento e impacto? Bien importante esta pregunta y pertinente. Entonces, libremente cada uno de ustedes me indica quién quiere empezar. Al contrario, vamos a empezar al contrario. Entonces, vamos con el profesor Narcio. Dentro de la cooperación entre la UNESCO y UPM, nosotros tuvimos un proyecto colombiano-brasileño que Leonardo ha participado, que fue interesante porque lo CNPq de Brasil y de CONICET aquí, CONCIENCIAS, CONICET es de Argentina, CONCIENCIAS y CNPq, por se tratar de um projeto internacional, nós outros conseguimos recursos. Agora, temos que mapear estes conselhos de como CNPq e CONCIENCIAS em outros países para que conseguimos. Este caso foi um caso interessante como modelo para os outros que podemos ter. En el orden, entonces, siguió la profesora, ¿quién fue la profesora Lenín, cierto? En el orden inverso. A nossa proposição, que partiu de um grupo de universidades, né? Lá da UNJUI, aqui é o PN e outras, né? O pessoal da UESC também está aqui. A gente também vem falando sobre recursos, ontem mesmo, né, Elisa, lembra, né? Que à medida que a gente tem em cada universidade, algumas identidades, algumas diversidades, mas nós temos necessidade de avançarmos, né? Exatamente como você diz, né? O que é o trabalho que alguns fazem, outros fazem, outros fazem, pode, de repente, então, haver essa interrupção de questões, de referenciais, enfim, de proposições. Então, para nós, professor Leonardo, a gente tem essa preocupação, sim, né? Temos a ideia de organizar um evento, né?
E a ideia que nós temos é assim, cada universidade que se vincularia à rede, ela tem uma dupla responsabilidade. Primeiro, articular o trabalho internamente na universidade. Articular no sentido daquela contribuição específica dessa universidade. Se a gente tem a ideia de avançar no entendimento do currículo para além de uma disciplina, uma área, mas pensando essa educação mesmo, né? Com esse novo contexto agora sociocultural, enfim, né? Um pouco nessa linha de educação para todos, mas e daí? É um vazio, né? Educação para todos, mas que educação é essa que a gente está promovendo? Então, à medida que cada instituição explicita a sua especificidade de contribuição na rede, ela organiza internamente as pessoas, né? Nós temos uma ideia, então, de uma rede que está sistematicamente em interação virtual, né? Mas que nós tenhamos etapas, né? Em que a gente vai coletivamente, todas as instituições, temos tarefas comuns, somos um grupo, né? Daí, a questão dos recursos, por exemplo, quando chega a época dos encontros, né? Então, cada grupo também vai barganhar seus recursos com suas agências de fomento, enfim. Isso, né, Elisa? Por um lado, a gente pensa assim, que cada universidade, mas a rede é também importante para que na universidade, nas agências de fomento, né, a gente barganhe, né, valorização. Não sei se eu falei pelo grupo, se é mais ou menos isso. Quando eu falei sobre como seria esta rede, pensando em financiação, pero também temos que pensar, quando se habla em formação de professores, as diferentes formas de formar professores em nossos países. E também, que nós outros pensamos, que professor queremos formar? É um professor como o de Finlândia, que está, que é considerada como um dos melhores países na educação no mundo, por conta que em PISA tem os melhores scores, como Coreia, assim, ou é uma outra tipo de formação, pensando em nosso contexto latino. Então, pensar o modelo de rede, pensar que tipo de professores queremos formar, que pensamos sobre isso e outras coisas é importante. Por exemplo, em Brasil, professor não é profissão, é uma ocupação. Temos que pensar nisso. Entende? Eu penso que o objetivo central dessa rede não está no financiamento, mas o financiamento seria uma consequência da construção da rede. Que me parece que no momento que nós conseguir interagir, conseguir ampliar as nossas conhecimentos, conseguir entender qual o tipo de formação de fato que nós estamos pretendendo e mostrar isso não só para cada uma das nossas universidades, mas de um modo global, me parece que o recurso seria uma consequência. Então, não seria um objetivo da rede, e sim uma consequência. A gente tem pouca experiência em alguns projetos que a gente tem feito com pesquisadores de outros países que normalmente têm bem mais facilidade de serem aprovados e conquistar o recurso. Mas eu penso que não seria este o nosso objetivo, e sim uma consequência. Bueno, a mí me parece muy interesante la pregunta en el sentido de también reflexionar un objetivo de las redes, porque digamos que las redes a veces nos quedamos en de pronto pensar un poco la movilidad en cuestiones de divulgación científica, de conocimientos y en movilidad de profesores y de estudiantes, pero quedamos cortos en el sentido de reflexionar y pensarnos en la gestión de los proyectos, ¿sí? En el caso colombiano, nosotros pues personalmente
no como que no adquirimos las habilidades de cómo gestionar un proyecto que es donde está el recurso, ¿sí? Y sin recurso pues difícilmente se pueden conseguir o movilizar esos conocimientos. Entonces, me parece que es un punto que, como una perspectiva de investigación, yo lo apuntaría en esta configuración de redes académicas. Lamentablemente son las políticas o, digamos, los requerimientos de entidades como Colciencias o, por ejemplo, los mismos criterios de presentación de proyectos ante nuestras direcciones de investigaciones quien nos dice el proyecto gana tantos puntos si muestra cooperación con otras universidades. Y eso, pues digamos que nosotros no estamos acostumbrados a pensar de ese modo. Siempre nos hemos pensado unidireccionales, yo con mi grupo y nadie más. Entonces, pues esos lineamientos creo que dejan como perspectiva de pensamiento y de formación la necesidad de formar a nuestros integrantes de la red en la gestión de proyectos conjuntos. Comparto con los autores de las preguntas la idea de tener la necesidad de fortalecer alianzas internacionales para que sea más fructífera precisamente la investigación, no solamente en didáctica de la ciencia, sino su impacto social y cultural, y que sea fructífera en el sentido de constituir progresivamente redes latinoamericanas que realmente nos hagan entender que en nuestra región tenemos problemas muy específicos, pero también tenemos problemas comunes y que justamente desde la educación y muy concretamente desde la educación en ciencias podríamos aportar seriamente a la, digamos, a la solución de esos problemas comunes desde los mismos procesos de formación inicial y la misma formación continuada de profesores de ciencias. Sin embargo, pues hay experiencias, aunque pues todavía muy tímidas, pero existen evidentemente. En nuestros programas doctorales la posibilidad de las pasantías de movilidad académica tanto de los profesores investigadores como los doctorandos pues han permitido de alguna manera fortalecer esas relaciones. Prácticamente en todos nuestros doctorados es un requisito los tribunales internacionales conformados por profesores internacionales, que es una mirada muy importante a la hora de evaluar las investigaciones de tesis doctoral e incluso de algunos proyectos de maestrías. Cuando estamos consolidando la construcción curricular o estamos repensando los diseños curriculares de formación de profesores de ciencias, también ha sido muy importante la participación de expertos internacionales que nos han ayudado a pensar precisamente esos rediseños curriculares. Y en últimas, pues se trata justamente de buscar alternativas de cómo lograr favorecer cada vez más, no solamente la formación, sino la práctica docente de profesores de ciencias, que hagan de su práctica una actividad investigativa en torno a las actividades científicas escolares. Eso me parece a mí que es muy importante, hay que seguir fortaleciendo ese tema. Y bueno, pues yo decía, pues un ejemplo perfecto es este congreso, por ejemplo, entre muchos otros. Son congresos ya de carácter internacional, podemos conocer experiencias de diversos modos, y yo siempre he dicho que en los congresos, aparte de la posibilidad de ir a presentar pues los trabajos propios, es más la importancia de ir a conversar con otros, establecer puentes, porque muchas veces los proyectos, digamos, de carácter internacional, a partir de alianzas internacionales, surge de apuntarse el teléfono con el otro, de apuntarse el correo electrónico con el otro, de decir, en esto investigo, a alguien le parece interesante, y es allí mismo donde empiezan a aparecer esas posibilidades. Pues las redes y estas asociaciones académicas intentarán fortalecer pues esos puentes, pero lo mejor es la relación interpersonal entre nosotros mismos para contactarnos, comunicarnos, compartir experiencias, enviarnos mutuamente trabajos, autores que estamos desarrollando, en fin, para mirar entonces en ese sentido cómo realmente podemos fortalecer progresivamente la consolidación de proyectos de naturaleza internacional. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Bueno, hay una pregunta que creo que también ya se respondió con las intervenciones, hace alusión a cómo desde las asociaciones pues contribuirá a la construcción de redes. De alguna manera ya se han referido al tema de encuentros nodales desde las problemáticas que nos unen en América Latina. Entonces yo creo que esa ya está trabajada. La siguiente pregunta, ¿cómo fortalecer un pensamiento latinoamericano
en nuestras investigaciones. Ya hubo pues una pregunta que nos formuló el profesor Nardi a su vez en la mesa, frente a qué tipo de profesor para nuestros países tiene que ver con esto. Entonces, ¿cómo fortalecer un pensamiento latinoamericano en nuestras investigaciones? Es decir, ¿cómo potenciar epistemologías y metodologías decoloniales en la enseñanza de las ciencias y a la vez mantener un diálogo y inspección internacional? Entonces, tiene que ver como con la construcción de un pensamiento latinoamericano desde el punto de vista epistemológico, metodológico. ¿Cuál sería como el papel de las redes, de las asociaciones y esta nueva propuesta que nos hace el profesor Nardi de construir una red integral que articule todas las existentes, porque parece que hay como cierta, a veces se articula atomicidad exactamente. Entonces, queríamos empezar con el profesor Carlos, igual es libre la respuesta, no todo el mundo tiene que hablar, los que estén interesados en responder. Contaría muy rápidamente la experiencia de uno de los énfasis importantes en nuestro doctorado en educación. Repito que tiene una experiencia interesante, es un doctorado interinstitucional que hacemos en Colombia, donde participamos tres universidades con un potencial importante en formación de profesores y concretamente en formación de profesores de ciencias. Allí en el énfasis en educación en ciencias, concretamente tenemos una línea de educación en ciencias y diversidad cultural. Y estamos procurando el fortalecimiento de las relaciones sur-sur, sin que eso signifique pues, desconocer pues, el interés por estudiar otras concepciones y digamos, otras perspectivas epistémicas en torno no solamente a las ciencias, a su naturaleza, sino a la investigación en educación en ciencias. Pero quisiéramos entonces destacar que ello también ha permitido fortalecer una idea de un decolonialismo justamente, que implique ir rompiendo todavía cadenas que existen y que los mismos profesores de ciencias a veces seguimos sustentando cuando decimos que hay que colonizar la educación en ciencias, pero nuestro propósito es simplemente seguir enseñando las teorías científicas de otros y en general teorías centradas en concepciones eurocéntricas, por ejemplo. Entonces, digamos que resultamos siendo contradictorios nosotros mismos. Creo que un buen ejercicio para romper con este paradigma pues fuertemente arraigado es que hay que hacer unas transiciones importantes y ello implica, me parece, conocer las experiencias de cómo estamos haciendo para reconocer una educación científica propia, una educación científica de contextos propios, que de pronto después vaya estudiando los de otros contextos, pero me parece que sería la consolidación de una educación científica consolidada, en este caso, para América Latina. Siempre hemos dicho que así como tenemos dificultades para publicar en revistas de otras lenguas, en otras lenguas, nosotros deberíamos fortalecer nuestras revistas latinoamericanas donde producimos nuestra investigación y publicamos fundamentalmente en dos lenguas, bueno, en muchas lenguas oficiales de América Latina, pero en dos importantes que sería en el español y en el portugués. Yo quiero precisar en algo, a mí me parece que pues precisamente para fortalecer ese pensamiento latinoamericano necesitamos redes incluyentes, no excluyentes. ¿Y esto qué significa? En el ejercicio de visualizar el pensamiento del otro, no significa solamente reconocer lo que está ahí, nuestros profesores de secundaria, no reconocerlo solamente en el ejercicio de estudiantes de maestría y doctorado, sino también de intelectuales activos que pueden producir conocimiento, y eso significa respetar pues, también la manera como piensa. Digamos que yo pensaría que para fortalecer ese pensamiento latinoamericano sí necesitamos de la globalidad, pues porque si no estaríamos incurriendo en algo que yo pues, lo he leído, se llama el decolonialismo a la inversa, solo nos quedamos con lo propio y desconocemos de pronto lo exterior. Y me parece que la riqueza de fortalecer ese pensamiento latinoamericano también es precisamente el reconocimiento de esos saberes, obviamente pues sin decir que nos van a colonizar, ¿cierto?, sino también pues reconocerles los avances que han dado a las propias consolidaciones de las comunidades científicas y a las comunidades en didáctica de las ciencias, sin desconocer todo el potencial que tenemos en nuestras comunidades latinoamericanas. Sobre esta cuestión, quería relembrar de nuevo sobre el encuentro de revistas que hicimos algún tiempo atrás.
Nosotros percebemos que los referenciales teóricos muchas veces son importados de algunos países y que nosotros podemos tener no solo referenciales teóricos, pero también metodológicos que compartilhamos acá con nuestros problemas. E quando percebo, por exemplo, alguns anos atrás encaminhei um trabalho para a ESERA, European Science Education, e o trabalho foi recusado porque não era de interesse da Europa, algo assim. Isso é uma xenofobia complicada. Então, e desses eventos saem livros que são, estão em Springer e estas editorais internacionais que ditam normas para o mundo em várias matérias. Então, eu penso que temos que estar atento. Por exemplo, em um encontro em México, eu percebi trabalhos de enseñanza de las ciências em sítios problemáticos. Isso é muito comum em nossos países. ¿Qué ciencia se enseña aquí? Entonces, tenemos que pensar en esos puntos comunes y perceber qué referenciales teóricos estamos adoptando y también los metodológicos por ahí. Nos podemos producir nuestros libros, nuestras revistas con puntos comunes y nesta questão de descolonização. Bueno, e há uma pergunta, mas igual está também já trabalhada, era como as redes que se apresentaram se articularam entre si, pois, em realidade, isso é o que estamos buscando, já se han referido a ellos os ponentes, existem campos, temas de investigação em comum, ou todavía se encontram, digamos, cada uma de ellas trabalhando por separado, creo que ya los ponentes también se han referido a ello. Para cerrar este encuentro, ¿alguien más quiere plantear? Okay. Para cerrar este encuentro, algunas conclusiones que fui aquí construyendo a partir de las intervenciones de nuestros invitados y también de sus preguntas. La primera de ellas tiene que ver que la construcción de conocimiento actual sobre el campo de la educación en ciencias y la formación de profesores ocurre en comunidad, ocurre en interacción, ocurre en cooperación. No podemos pensar hoy en día una investigación de grupos aislados o de individuos aislados, sino que efectivamente el trabajo en red y en cooperación es propio de la forma como se construye el conocimiento en la contemporaneidad. Un segundo elemento tiene que ver con que es importante que este trabajo de las asociaciones, las redes, los grupos de investigación y los programas se lleve a cabo a través de un diálogo de pares que reconozcan los saberes que son construidos culturalmente en diversos contextos y que tiene que ver con también la posibilidad de tejer una identidad de nuestros estudios en la región latinoamericana. También se ha hecho alusión a desarrollar temas de gestión, gestión del conocimiento, gestión de recursos que posibilite potencializar el trabajo de las asociaciones, las redes, los grupos de investigación y los programas. Es decir, también requerimos recursos, financiación. Sin esto no es posible hacer realidad nuestros sueños y nuestras ideas si no tenemos la infraestructura, los recursos, la manera de poder llevarlo a cabo. Aunque, claro, sabemos que las experiencias de los movimientos sociales nos han dicho que lo hacen sin muchos recursos, pero en el caso de la academia, pues el tema de la movilidad, la producción de conocimiento, la investigación, hoy en día pensarla sin recursos no tiene sentido. Entonces, ¿cómo gestionar recursos que nos ayuden a fortalecernos en la región?
Otra conclusión tiene que ver con la posibilidad de construir una gran rearticuladora para América Latina sobre formación de profesores y educación en ciencias, que se pregunte sobre precisamente cuál es el profesor que estamos formando, qué profesor para nuestros contextos, desde qué perspectivas epistemológicas y metodológicas. Con esto entonces creo que existe el compromiso de los que estamos en la mesa y por supuesto ustedes que nos acompañan de empezar a trabajar en esta gran red de articulación de las ya existentes para poder encontrarnos y tener más posibilidades de realización. Entonces, muchísimas gracias por la participación, la intervención. Estamos terminando justo a tiempo. Muchísimas gracias y un aplauso aquí para los ponentes.